Buenos días, gente. Good morning. Buenas noches. Good morning, peperonados, peperoneras. Cinco y cuarto de la mañana. Aquí ya hemos levantado de hace una hora para irnos a buscar pescado para que vosotros lo veáis. Vaya, hace una hora. Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No, se va a sacar pescado. Se va a sacar. Sí. Ya veis el madrugón que le hemos pegado aquí al amigo. Aquí hay que estrenar cosas. ¿Ah, sí? Aquí hay que estrenar cosas. Hoy se tienen que estrenar. Ah, es verdad, que tiene la maquinita. Como dirían los italianos, tiene la molineta. La molineta. La machina. Bueno, que nos vamos a ver si hay doradas por el día, porque por la noche no damos con ella. Por la noche no hay. Y si hay, hay muy poca. Qué raro, porque siempre la actividad ha sido por la noche, pero... Están durmiendo, ¿eh? Está muy caprichoso el pescado. Vamos a ver si lo engañamos. O como dirían en mi tierra, nos han echado un fario que flipamos. Mar fario. Pero bueno. A mí un tuerto. Un desfile tuerto. Hola. Vale, que en un ratito nos vemos en el pesquero y... Pues sí. ¿Hoy es nuevo o no? No. Bueno, hoy es semi-nuevo. Bueno, va a ser nuevo Palarón, que nunca estaba ahí con nosotros. Bueno, donde fuimos la última, pegado a Sicha. Bueno, y ya está. Pues vale. Nos vemos. En el pesquero. Ahí. Bueno, gente, 7 y 25 y ya salimos del pesquero donde veníamos. Todo el día pescando. Bueno. Desde la mañana hasta la noche. No, que estamos gafados. Para que no digáis que soy exagerado porque soy andaluz, me ha dado tiempo a sacar en la primera caña 18 millones de kilos de algas. Por lo menos. Y medio. O sea, sí. 18 millones y medio. He reventado ya una línea, ahí se ha quedado el plomo, ahí se ha quedado todo. Pero nos vamos al... A otro pesquero. Está. ¿Sabes lo que pasa? Que somos muy cabezonas. Porque yo monto las dos cañas y... como el hilo es nuevo, lanza un par de veces, sin anzuelo y sin nada, sin gameta. Y cuando me traía ya el plomo, ya venía con alga. Pero somos cabezones y... Vamos a probar. Y al final, nada. Bueno, esto es como imposible. El chiste. Tu folla oscura, pues igual nos ha pasado. Bueno. Pues nada, en un ratito nos vemos. En otro pesquero. Ahora. Dos por uno. Bueno, amigas y amigos, aquí tenéis el pesquero. Bueno, el segundo al que hemos tenido que venir. Estamos en Gavá, sitio que ya conocéis con nosotros, de más de una pesquera. Y bueno, ya veis, al final se nos ha hecho de día. El mar tiene un magoncito guapo. Ha movido. Ya veis, perdón, allí veis la pareja de cañitas de Iván en acción de pesca. Ahí tenéis las mías. Y por ahí está el amigo Aarón. Sí. Hola Aarón, ¿qué tal? Vale, ahí tiene su primera cañita y está montando la segunda. Ya, las patillas. Por allí hay un par de personas o tres practicando spinning. Ahí tenéis al amigo Ivanovic. Y bueno, ya que está aquí el Aarón metiendo la zarpa, pues vamos a presentar el cebo. Mira, ahí tenéis, mira, una colita de yubarrero. El cebo que traemos para hoy, gente. Ahí veis un par de yubarreros medianos. Aquí en la cajita hay cangrejitos. Ya veis que se escapan. Nuestro cebo estrella, la calerita. Y por aquí hay tita de palangre congelada. Y aprovechamos, bueno, espérate, que no la líe yo, espera. Que no la líe, aprovechamos y mandamos un saludo especial a Pescadores de Barro y a Surcasting los colegas. Oh, vaya. ¿Eh? Todo, Surcasting Martorell, Atuna Raw Fishing, ya aprovechamos. Surcasting Samboy, Javi, Fallico, Javi también. Y por allí tapados los de la por pepona. Aquí, esto, pues, esto ya conocéis. Estos no sacan nada últimamente. Hoy te toca. Hoy te toca.
Bueno, pues a ver qué depara el día, gente. Ahí tenéis al amigo Aarón, que me parece está empatillando un anzuelo. Se me ha puesto una caña de revés. No sé si me la habrá enganchado algo, porque está el hilo muy para la derecha. A mí también se me ha ido mucho para la derecha. O sea, que... Yo creo que... A ver. Vamos a ver, no sea que me la haya enganchado un pajarito o algo. Porque... Esto está... Mira. ¿Sí? Recoge. Cojo yo el... Mira. Coño, no te estoy diciendo. Pero bueno, puede ser la ola, ¿eh? Sí, sí. Mientras no sea... Algas de esa. Yo creo que es por el espíritu. ¿Sí? ¿Nada? Me te la ha tirado en banda, Yo creo que es por el espíritu acá. Bueno, pues parece que hay un poco de mar de fondo que se lleva los plomos. ¡Ey! ¿Has sido tú o...? ¡Ey! ¡Otra! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Había un poquito de alga. Bueno, a ver. Sale un poco liado, pero... Sí, pero fíjate, estaba acabado de echar, ¿eh? Y este creo que es un 30. Aquel bueno, que tiene un poquito. 26, pues no te quiero decir. Bueno, pues nada. Pues nada. Seguimos. Gente. Ahí, toma. ¿Qué iba a decir? Lo sé. La orilla está bien. Lo sé. Ahí hay un movimiento. Bueno, allí Aarón. Pues nada. Seguimos. ¿No? Sí, ahora podemos ver allí, hay un palangre allá al fondo. Sí, no sé si se verá, por allá al fondo hay un palangre. Y por allí hay otra bandera. Bueno, pues nada, seguimos. ¡Ah! La arrastra. A ver, lo que no sé es esta vez. Venga, seguimos. Bueno, aquí el amigo Ivanovic. Va a pegar su primera revisión, a ver cómo sale la gameta. ¿Qué dice usted? Bueno, revisión, a ver qué tal sale la gameta. Nada... Nada, ¿eh? Qué bonita está el agua, ¿eh? Sí. El fumerío que sería, ¿eh? Eso está para llevarlo. Está una buena lumenita. Bueno, por ahí viene. Tu gameta viene bien, ¿eh? Sí, parece, ¿no? Sí, porque... Sí. Bueno, pues nada. A seguir. Vale, como ve, la galerita viene entera, ¿no? Sí, le voy a vender otra. Y esta es la de allí del otro lado. Sí, esta ha venido... Ha viajado un coche y todo. Pues venga. A seguir. ¿Qué
menos la gaveta sale bien. Bueno. Muy bien. Eso está un 26. Y la galera no lleva prácticamente. Bueno, la galera. Llevaba ya un rato ahí en el agua. Eso no lleva ya galera. Y la han tocado. Y bueno. Y mira lo que han dejado. Pues nada, reponer y ya por más. A ver si suena la flauta. Por allí al final no se verá. Pues yo creo, ¿no? Allí tenemos una boya. Y aquí tenemos otra por aquí. Y allí otra. O sea, puede ser que tengamos ahí un trasmayo delante. Pero es lo que hay. La caña de la nube. No, es que se queda así, la caña esa. No, pero tan recta. Ponte un poco de curva. Mira, se te está yendo para atrás, Aaron. Tira de esa, está volcada para atrás. Mira. Bueno, la habéis visto, se ha ido la caña en banda. O sea, grabando y al final ha tirado para atrás. Ahora veremos a ver. Venga, el carrete, a ver si lo estrena. A ver si estrena el carrete. ¿Qué? No lo sé, es pronto. Bueno, son las 10. Sí, no toco eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Eso cuánto? ¿125 gramos? 80. ¿Qué has perdido? ¿La mitad del plomo por ahí? 10. Esta falla. Esto está minado de avispa, ¿eh? Demasiado. Vamos a ver. Ahora no toco. Uy, no noto nada, ¿eh? ¿No? Hostia, pero si no tuviese ni plomo. Ahora otra vez. No sé, no... No hay nada. ¡Buf! Religado. Pues nada. A un remolinillo ha pillado y por eso se ha ido a pasar. Ahora, ¿qué hago? Pues nada, pone ahí y la otra. Pues nada, a seguir, ¿no? ¡Qué remedio! Venga, seguimos. Porque se están haciendo estos nuditos que no es ni medio normal. Porque fíjate, aquí ni abre, tío. Tiene... No te muevas. Tiene algo en el hombro. Ahí. Ya está, ya se va para atrás. Bueno, gente, por lo menos nos reímos porque... Oh, sí, no queda otro. Lo que es pesca... Puto, pues, perdón. Toda la historia de los hilitos finos. Qué buen día para hacer yoga. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, ahí veis las cañitas en acción de pesca. De momento parece que las gametas salen limpitas, a pesar de que mirad cómo está el mar. Ahí viene el amigo Aarón haciendo deporte. Estoy pescando, ¿eh? Estás pescando, sí.
el amigo Ivanovic. De momento no ha dado la cara a nada, pero como os decía, las gametas parece que no se enredan. Sí que hay que meter un plomo de 125 más. Y aquí está viendo el amigo Iván que eso está rajado, ¿no? Eso tiene un agujero porque no puede ser. Sí, porque ha tirado agua por ahí abajo, ¿no? Cristian, tiene un agujero, Cristian. A ver, hombre, encima de que el muchacho nos lo buscó ahí, hemos pinchado el cacharro. Mira cómo intenta picar con el abijón que tiene el culo. Sí, ¿no? que no es una avispa, nen. ¿Cómo va a ser una avispa eso? Eso es un alaclán. Bueno, pues nada, ya veis, mucho cachondeo. Después de ir a un pesquero, no poder pescar, y bueno. No era para. Ya te digo. Pero el mar aquí está espectacular, ¿eh? Y nada, Aarón ahí entreteniéndose el tío con su galera y su historia. ¿La va a licrar o qué? Sí. A ver, vamos a ver cómo la deja. O sea que me he pillado antes el dedo con la puerta, vale, del coche y... Sí, claro, es verdad. Ahí está. Menos mal que tu tío te ha cosido. Y ahora para licrar me duele, pero tengo que apretar. Sí, sí. Él lo dice de cachondeo, pero cuando se lo hice yo se asustó y todo. Se quedó, hostia, ¿qué te ha pasado? Voy a ver cómo queda eso. Que hay, bueno, ya veis, gente. Ahora, cuando lo licre, pues lo suyo es que por aquí, a ver si enfoca esto bien, entre la cabeza y las patas saldrá la muerte del anzuelo. Un kebab. Venga, es un kebab. Seguimos. Gente, hoy estamos en plan desastre, pero sano. Ahí, ¿ves? Con zumito de fruta y sin vaso. Vaya, ¿eh? Vaya porrón, ¿eh? Que se ha hecho ahí el tito, ¿eh? A ver, espérate. Vamos a grabar al amigo Aarón. Espérate. A ver si aguanta. ¡Hostia! ¿Dónde hay el último chorro? Ahí, a ver. Aquí. Bueno. Nada, hora del desayuno, que no hay actividad. Y seguimos. Bueno, el amigo Aarón tiene dudas. Está muy. Tiene dudas. Hombre, si tiene algo, la has clavado, ¿eh? El viaje que le has metido. Va a correr, ¿no? Bueno, ¿hay algo ahí o qué? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Tiene un poquillo de curva. ¿La primera?
primera. Y eso es que ha soltado el plomo. El plomo y poco más. El plomo y poco más. Por suerte media galera. Está yendo muy a la derecha, yo creo que... No, pero eso ahora lo tienes casi recto, ¿no? Ah, me viene... O sea, si recto es esto, sí. Me viene por ahí. Pues nada. ¿Y la galera cómo viene? Ha perdido la cabeza. Media galera. No falla. Nada, lo que él había no dicho. Falla. Ahora tengo un nudo en todo el medio. Bueno, vamos a quitar ese nudo, va. Señor Ivanovic. Hola, hola. ¿Qué hace usted ahí? Un poquito... Desmorzar. Como se dice aquí en Cataluña. ¿Y qué es esto? Esas son unas booty de rovellones. Ya que estamos en temporada... La lástima es que no le podemos mostrar a la gente cómo huele, ¿eh? Pero bueno, os lo imagináis. Aparte que es verdad, nada más echarlo ya... Sí. Ya... Os lo imagináis. Y si no, ahora veréis la cara que está poniendo Aarón. Y esas pinchitas son... Hombre, esto es canela. ¿Eh? Esto es... Lluís. Un casting Martorell, un máquina. Y limpias, ¿eh? ¿Aarón limpia? ¿Qué? ¿Eh? Se ven limpias. ¿Ves? Son nuevas. La primera vez que las estrenamos. Eso, como diría el amigo... Esto el amigo, o sea, ya empieza a tener patina ahí, que es lo suyo. Ahí, ahí. Porque te voy a decir, cuando... eso es incierto lo que era. Incierto. Incierto lo que era. Bueno, pues vale, ahí veía al maestro entre fogones. Pues nada, vamos a ver. Sí. Ahora entra. Ahora que hemos... Sí, bueno, a ver por dónde va a entrar de la tabla. ¿Ya se va? Venga. Pues sí, seguimos, gente. Te lo he dicho, partido. Bueno, dice que trae algo. Dice que trae algo. Y la mía también, ¿eh? En la mía hay algo, ¿eh? Hombre, peso por lo menos. La mía, a la misma vez que él, se me ha quedado en banda y ahí está, que está... Ah, está ahí. ¿Qué? ¿Sí o no? Ojo. No sé si ahora está ahí en el banquillo de arena. El banco de arena y claro, la mamá. Eso es que ha entrado ahora algo, un banquito o algo. ¿Cómo la trae? Mira, y la mía también hay algo, creo, ¿eh? Se ve ahí por detrás. Claro, y esto tiene que ser siempre. Eso siempre pasa, es ponernos a hacer la comida y. Siempre, no falla. Que suena por ahí, mire, ¿eh? Que suena el carrete. No me jodas. Otra es otra línea. Vaya por Dios. No será un hilo vuestro, ¿eh? ¿A qué te ha puesto que el del otro día? El del otro día. Oye, qué imagen, ahí con las pinzas, mira.
Ya te digo, mira. ¡Ponlo! ¡Ponlo! Mira, mira, el trenzado que lleva, ¿eh? El tuyo. Este, mira, llévala, sácalo. Ojo, que sacamos pescado, ¿eh? Ahí me... ¡Ah! ¡Hola, mira! No, este... ¿Sí? ¡Qué fuerte! Vale. Mira. ¡Qué buena! Recuperando líneas. Quédatelo. No, 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 esto es para ti. ¿Lo has pescado tú? Esto es tuyo. Bueno. Pero lo has pescado tú. Esto, bueno. Bueno, he pescado, gente. Bueno, por allí, bueno, ahora vemos los carretes, pero no, por allí vemos al amigo Ivanovic. Tras el almuerzo que nos hemos pegado, presto a revisión. ¿Qué? Lleva mucho tiempo ya en el agua. Yo, mira, yo me voy a ir para allá. Sí, para... Pues ahí. Ahí, debajo ahí del puente. Pescar, ahí voy a pescar más que aquí. Bueno, por lo menos un pato puede sacar. Me ha dado una hostia, nano, que ya para. A ver, pues por aquí está ya. Joder, y todavía trae galera. No quieren la galera hoy. Cuando es el cebo preferido. Está... Ahí está todavía. Es que está que se va a ir así al agua. Ahora ponle otra encima. Si no, no la vamos a gastar, las vamos a tirar. Bueno, gente, de momento no hay pescado. Aquí, avispas. Aquí está el Aarón peleándose con las avispas. Si me quedo quieto, se me va a poner una en la cara, seguro. Sí. Bueno, si le pican, ya os lo diré. Venga, seguimos. Seguir. Ah, ¿no le vas a meter otra? No, pues entonces, mira, ya que va a lanzar, vamos a grabarlo desde atrás. No, porque aquí lo que nos puede es peinar el bigote. Vale, al agua, pato. Mira, gente, como estamos aburridos, aquí os mostramos la fauna que tenemos hoy acompañándonos en el día de pesca. Y aquí tenemos... ¿Qué es lo que tenemos, Aarón? Al patos, pautens, patos. Mira cuántos patitos. Mira, aquí han venido estos dos a tocarnos los cojones, pero bueno. Hostia. Por ahí detrás hay un pato más grande todavía. Pues mira, hay un montón, ¿eh? Bueno, muy nerviosos no se han puesto, ¿eh? ¿Sabéis por qué tienen la cabeza verde? Sorprende, ¿no? O sea, te comes tanto cangrejo. Sí, ¿no? Cangrejo y ubarrero. Sí, ¿no? Y aquí tenemos al pato putens. Mira, qué cachopato. Mira qué cachopato tenemos aquí. Sí, hay un huevo, ¿eh?
mano. Vale, ya va el ladrón a espantarlo. No. Bueno, le he echado comida. Como pillo uno, me voy a hacer un foie gras. Pues nada, seguimos. Bueno, gente, tenemos una cañita de Iván que se ha quedado palo, palo. Venga, Iván, te rompemos el bolo. Respetamos a los usuarios de la playa. ¡Olé! Sí, señor, ¿no? Los frenos. Mira cómo se pone serio y no dice nada, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Se pone modo competición. Sí, sí. Le va, a ver si es que se te la lleva la moto. Pues eso, si es una pepa, un cuarto es mía, porque claro. A lo mejor un octavo también es mío. Si seguimos así, ¿no? Ole, ole, ole. Mira, gente, mira cómo. Mira, a ver si puedo ver que veáis cuando cabecea y a la vez escucháis la carraca. Está dando guerrita. No, no sé lo que le ha dicho el sobrino. Que no la pierda. Ah, pero bueno, lo mismo que están enganchadas se pueden soltar, ¿eh? O sea, eso va como va. Tú eres un poquillo. ¿Eh? Hombre. Te acaba en cete, de mamoncete. Para la primera picada, hombre. Además se ha visto, ¿eh? Cómo se ha ido echando para atrás. Mira, mira, mira. Está dando faena, ¿eh? Está haciendo hambre. Sí, sí, mira. Uy, cómo cabecea, ¿eh? Eso es dorada, ¿no? Sí, sí. Son doradas, ¿eh? Sus 600 gramos los tiene, ¿eh? No, no, eso tiene más de 600 ya, gramos. Ya. Eso tiene. Por... El otro día saqué una de 800 y me dio una guerra que parecía de tranquilos. Bueno, bueno, gente, mirad, mirad, escucháis. Qué bien suena eso. Está ahí en el banco de arena y eso es complicadillo. Yo tengo una del detective de la cabeza. Ya, tú, a ver. Ahí vemos las cañitas de Aarón. Hoy está utilizando otra técnica. No, es que se la da la vuelta. Y aquí tenéis la peleita que le está dando a Iván. Qué bien suena, ¿eh? El otro día le toqué los muelles de las carracas. Sí. Ayer. Para que sonara más, ¿no? O sea, la has trucado. No sabe nada, la has trucado, no sabe la has trucado. Nada. Para que parezca que es más grande. ¿Te has metido, cómo se llamaban los escapes esos? ¿Cómo se llamaban los escapes esos que hacían un ruido de narices? La ha metido a Cracovia. Ese se proye la ha metido. Ah, mira, la he visto. Bueno, gente, está aquí en el rebalaje. Mira, mira, ahí. Mira, 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 mira el plomo. Plomo al aire. Mira, ahora como el animalito está tirando para adentro, ¿eh? Lo da todo, se moja hasta los pies. Claro, claro. Tú también. Pero yo también me lo mojo si hace falta. Mira, ahora se le va para el otro lado. Nos vamos a mojar. Gózala, gózala. Ahí veis al pescador regalado. Nosotros vamos a intentar enfocar al animalito. Como si fuese tuya. Qué cabrón.
Bueno, 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 bueno. Ole, vaya bicharraco, mira, mira. Está saliendo ahora. Sí, 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 sí. Cuidado que te mojas, Miguel. Da igual. A ver, espérate que la grabe bien por aquí. Mira, mira. ponte por aquí el carrete, mira. Se moja los pies, no puede. Espera, 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 espera. Ah, bueno, claro. Espera, 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 ahí, 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 mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo tira? Que te saca la, otra vez el trenzado, ¿eh? Qué bueno. Vaya lucha más guapa está dando ahí. Bueno, cánsala ahí. ¡Hola, hola! ¡Es guapa, eh! ¡Hola, hola! ¡Vaya cabeza! ¡Oh, y vaya boca! Bueno, bueno, está dando una lucha de animalito espectacular, ¿eh? Mira, la tienes tumbada ya, Iván. ¡Ole! ¡Ole, qué cacho de pepa! ¡Ole, qué cacho de pepa! ¿Ah, sí? Bien, Aarón, bien. ¿Qué haces? ¿Para qué me la rebotas? ¡Sí, claro, claro! Bueno. Bueno, está gorda, ¿eh? Mira qué boca tiene, ¿eh? ¡Ole! Uy. Este es el dedito, Iván. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los tengo muy gordos. Bueno, no se verá muy bien, no la voy a mojar porque... Está viva. Nada, dedicada para todos vosotros, para el equipo, por la pepona. A ver si salen varias de estas, porque es lo que queremos para los suscriptores, para vosotros. Que venimos para eso. Venimos, aparte de pasarlo bien, es por vosotros. Esto para nosotros es una satisfacción, sacar piezas como esta. Esta está muy guapa ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vea. Seguimos. Ah, espera, espera. Vea, que no está cortado. ¿A quién se lo tenía que dedicar yo esto? Ah, sí, 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 sí. Se me ha olvidado. No. Jesús, va por ti y por tu crío también. Reme, ponte buena. Venga, por vosotros. Seguimos, gente. Bueno, gente, después de la pepita, bueno, la pepa que ha sacado el amigo Iván, volvemos a un periodo aquí de inactividad. El amigo Rocco va a revisar su cañita, una de sus cañitas. Cuesta desenclavar el plomo, ¿eh? Cuesta, cuesta. Que lo primero supongo que hará bajada, un poco. Sí. Y parece ahí que lleve algo, ¿eh? Nota diferencia. Eso y las ganas que tenemos. A la que la saltas ya. Y mira, va. ¿Cuándo se mueve? Ya veis, las condiciones del mar no han cambiado respecto a cuando llegamos. Más gente en la playa, evidentemente. Pero bueno. Aquí en esta zona estamos tranquilitos. Ahí viene ese plomito.
Viene limpio. Ya tenía galera, ¿no? Sí. Pues nada, cambiar eso. Tenía el combo hecho por eso. ¿Un combo de qué? Dos galeras. Sí. Espérate, lo enfoca bien. No sé por qué, ahora. Pues nada, a cambiar eso. Y a seguir. Bueno, ahí tenéis al triunfador de la jornada de momento. De momento. Yo confío que no voy a ser el triunfador. Pues yo creo que tienes todas las papeletas. Yo confío que alguno va a pegar, o tú o Aaron, va a pegar el pelotazo. Pues. Ojalá, ojalá. Siempre pasa igual, tío. Una y se corta. Bueno. Por lo menos quede en la cara. ¿Qué tenías ahí? Galera. Qué calor está pegando. Bueno, pues ahí lo tenemos ya. Y nada, esto está limpio. No pasa nada. Sí, era bien un castillo. Sí, sí. Eso te digo, eso está limpio. Hay que revisar más o menos. Pues vale. Tiene picada. Qué picada, ¿no? ¿Has visto, no? ¡Mire! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel, ay! Prueba, 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 a ver, no veas. A ver cómo la ves tú. Aquí probando. ¿Marca o qué? ¿Sí o no? Sí, hay un pescado. Hay un pescado. Bueno, ¿no? ¿No hace nada, bro? Está ahora ahí. Recoge, mire, recoge. Bueno. No va con ellos. ¿Está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, pluma al aire, efectivamente. Otra pitica. ¡Ay, yeah! Miguel! Pepita. Mira, mira por dónde viene. El labio, ¿no? En la boca, ¿la ves ahí? Venga, pues pilla la de la gala. Esta la he hecho para que tú no tengas que cogerla ahora, ¿no? Claro. Con la musiquilla y todo. Don Iván. Parece de no, pero está bien enganchada, ¿eh? Bien, bien. ¿Ves esa boca? Mira, 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 mira.
¡Ay! Mira las muelas que tiene, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Bueno qué? Segunda con Ivanovic. ¿Cómo la has sentido? ¿Qué coño? Esta la sacas tú. Uy, uy, pelea. Adiós. Oh, coño. Me ha partido eso. A ver, el quirófano. Venía del labio, pero venía bien enganchado, ¿eh? Bueno, venía enganchado de bife, ¿eh? Animalito. No, pero está arriba, ¿eh? Sí, sí. Ahí el lomito. Por la ahí de cara. Buena pepa. Qué bonitas son. Sí, la verdad que sí. Vale, al cubo. ¿Al cubo? Bueno, ¿cómo va el triunfador de la jornada? Está saliendo con cuentagotas, ya lo veis. Llevamos un chorro de horas y con cuentagotas. Vamos a apurar ya lo que nos queda, porque ya mismo... Sí. Bueno, total, aquí llevaremos 7 horas y media, más o menos. Claro. Yo digo, 7 horas y media y 2 doradas y una está a mañana. Bueno, lo curioso es que están dando la cara de día y de noche no, ¿eh? Claro. No siempre que el año pasado con las que de esto era de noche, ¿eh? Eso viene liado. Bueno, pues vale, a seguir. Bueno, Aarón. ¿Qué? Aarón. Sí, por allí, por allí. Sí, sí, sí. Por allí. Aarón, espérate, suelta a tu tío un momento, por favor. Vamos a aplaudirle. Vaya. Vamos a aplaudir, porque es para lo que venimos Aarón y yo, para aplaudir, porque aquí el pescado lo saca el artista. Me ha sacado uno. No, tú me has dado uno, el pescado era tuyo. No, bueno, bueno, a ver. Yo lo he disfrutado. Diferentemente, ¿no? Se dice así, independientemente. Estaba enganchado en una caña, da igual que sea mía o tuya, sí, sí, o de... Sí. No, no, que lo pesca. Pero ¿quién la ha sacado? Lo pesca, lo pesca. Pero bueno, yo le agradezco el gesto porque así he notado el calambrillo, que da gusto. Entonces tenía que hacer así. No, le aplaudimos, ¿eh? Que es que lo saca, lo ha hecho cada vez que vamos. Cada vez que vamos los tres saca el pescado. Sí, eso sí. O sea, que... Es que no era nuestro sitio. Pero bueno, lo importante, habéis vuelto a ver Pepona en Apple, sí. La Pepona Sur Casting, sí. Que es lo que nos gusta. Pepona. Aparte de otras cosas. Sí. Pepona. Pepa, no Pepa. Me des tormento, Pepa. Bueno, gente, estamos muy mal porque son ya las 5 menos 10 de la tarde. No ha pegado aquí la insolación del 15, pero bueno, el día estaba guapo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, mira, a ver, mira. ¿Tú crees? Mira al ciclista, Y... Hostia, mira. Es que así se ve un huevo. No, se ve el brazo. Bueno, y bueno, ¿qué más decimos? Habla tú, coño. Joder, más que hablo yo. Nada, esperemos que la próxima se vea más escama. Se vea más escama y ya está. O más repartido. Se ha empezado a ver. Bueno, es lo que hemos comentado. No están saliendo doradas por la noche, que muchas veces cuando podemos ir. Es que nos hemos perdido el amanecer, momento importante también. Por culpa de que el pesquero al que íbamos no estaba en condiciones, pues ha habido cambios y realmente ya hemos llegado con el sol más que salido. Es que hemos perdido las 2 horas esas buenas. Pero bueno. Porque está entrando a esa hora. Importante. Bueno, hemos perdido 2 horas, ¿eh? Sí. Importante. Importante, bueno, a ver, por si no sabes, hemos perdido 2 horas. Sí, es verdad, 2 horas. Que cuando tenía que salir el sol, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto, ha puesto el amigo Ivanovic escamita en seco otra vez. Que la hemos recuperado, ¿eh? ¿Sí?
Hombre, son las 5, ¿eh? Es verdad. ¿Qué hora es? ¿Hace 2 horas o ahora? Ahora. Las 5. Vale, tiene razón. Esta mañana 2 horas, sí. Ah. Y nada, gente. Que la próxima más. Y mejor, mejor. Y nos vemos. Quiero. Y buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Para cuando lo veáis? Y el Iván quiere decir algo. En este vídeo no, pero en el que viene, seguro que ya se va a decir el tema de la quedada, porque se está alargando mucho y no puede ser. Y llega el mal tiempo, claro. Y ahora hace un tiempo muy bueno y se podía estar, sí. La verdad es que muy bien ahora, haciendo una quedada de esas chulas. O sea que para la semana que viene, ¿no? ¿Tú te apuntas? Sí, acabo miro de cuadrar eso y... Pues venga, gente. Hasta la próxima. Que nos quedan 2 horas de camino. Bueno. ¿Dónde querrá parar el niño? 'Cago en la puta! Pues no se ha alterado mucho, ¿eh? No, estoy más que acostumbrado. ¿Ya lo conoces? Estoy recuperando las 2 horas. Está recuperando las 2 horas. Pues nada, el niño se no ha dormido. No. ¿No? Ha cerrado los ojos solo, ¿no? Está pestañeando, pero pestañeo muy largo. Un pestañeo muy largo. Mi cerebro da la orden, me baja la pestaña y sube la... Un pestañeo profundo, ¿no? Claro, un pestañeo profundo. Bueno, vale, gente, pues nada, que seguimos para casita.